buenas tardes. Bienvenidos aquí a su programa Viajando en Flor. Ahora vamos a hablar de los diferentes grupos en los que Edward Bach agrupó sus 38 flores. Como estuvimos hablando en los programas anteriores, hablamos de cómo Bach había descubierto cada flor a lo largo de su vida, cómo empezó con los 12 sanadores, cómo siguió con los ayudantes, después hizo flores de árboles, que fueron 14, para terminar con 5 flores que les llamó la coronación, que son las más espirituales. Todo esto lo hizo a lo largo de su desarrollo como ser humano y como su desarrollo también espiritual. Bach lo que hizo fue agrupar las flores en 7 grupos. Empezó por los del grupo para los que sufren etapas de miedo o miedo constante. Siguió con los de la incertidumbre. El grupo 3 es para los que tienen falta de interés por el presente. El grupo 4 es para los que sufren de soledad. El grupo 5 es para los de la desesperación, hipersensibilidad a las influencias de otros. Y el grupo 5 es para la desesperación y la desolación. El grupo 6 es para la preocupación excesiva por el bienestar del otro, y el grupo 7 es para los que sufren de no estar en el presente, ya lo dije, ¿no? A ver, miedo, incertidumbre, falta de interés por el presente, para los que sufren de soledad, para los que hipersensibles a las influencias de otros, y el 6 para los que sufren de desesperación y el 7 para los que se preocupan demasiado por el otro. ¿Qué pasa con el grupo de los del miedo? En el grupo de los del miedo, ahorita no vamos a hablar exactamente de cada uno. Si podemos pasar a las diapositivas. En este grupo se encuentra la primer flor que Bach descubrió, que es la flor del miedo. Se llama Mimulus y esta flor es miedo a algo conocido. Por ejemplo, miedo a la pérdida, miedo a las arañas, miedo a que algo que conoce, miedo a la oscuridad. Esa fue la primera que descubrió. En las del miedo existen otras, como las de Rock Rose, que esa es miedo, pero pánico que paraliza. Lo que hace Rock Rose es que, de alguna manera, mete a la persona a la acción, da calma y puede resolver cualquier problema. Este se le da a la gente que ha tenido un accidente. Rock Rose puede ayudar, es un integrante del remedio de rescate. El remedio de rescate que hace Bach es una mezcla de 5 flores en las que son para cuestiones de sufrimiento profundo, de accidentes, de sustos, que son de resolver inmediatamente. Después de Rock Rose, otra del miedo puede ser la que estamos presentando, es Mimulus, que fue la primera, que es la que le dije que es un miedo a algo conocido. La que sigue se llama Cherry Plum. Este es miedo a perder el control.